porque ha dicho y deshecho de la política mexicana y se ha enfrentado directamente al artículo 33 de la Constitución. Él ha hecho nada. Cuando tenemos, por ejemplo, Manu Chao, que denunció la guerra contra el narco de Calderón y a los que no les han permitido regresar a México, pero para nada, por ejemplo, en un concierto. Así es, te escucho, Rafa. No, la realidad es de que vamos a verlos de este contexto. Clínicas, todos los intelectuales que están hablando ahorita de mis tres, según datos que aparecen en la página Llosa, de la Secretaría de Salud Capitalina, sobre la intervención todos, cada uno de ellos, el número son de la derecha, que más han solicitado son los que perdieron este por entidad federativa, quedaron derrotados, Ciudad de México, 147,534, porque ya Estado perdieron México, muchos 55,904. Por eso están así, Hidalgo, están desesperados, 1135, tratan de desacreditar al presidente López Obrador. La única entidad que permite el aborto en nuestro país, sin importar el motivo, es la Ciudad de México. Aquí se considera el aborto legal hasta las 12 semanas de gestación. Datos del sector salud capitalino establecen que en el periodo comprendido de abril de 2007 al 22 de mayo del 2019 han sido atendidas 211,647 usuarias en los servicios de las llamadas clínicas ILE, de interrupción legal del embarazo. Según datos que aparecen en la página oficial de la Secretaría de Salud Capitalina sobre la interrupción legal del embarazo, se informa que el número de usuarias que más han solicitado este servicio por entidad federativa son Ciudad de México, 147,574, Estado de México, 55,904, Puebla, 1,303, Hidalgo, 1,135, Morelos, 797, extranjeras 63. Como se puede observar, mujeres de otros estados de la República e inclusive extranjeras se han practicado un aborto legal en la Ciudad de México por ser un trámite legal. Sin embargo, la situación sobre el aborto permitido y su penalización presenta una cara diferente en las entidades federativas del país. Según la Asociación GIRE, Grupo de Información de Reproducción Elegida, en México existen importantes disparidades regionales ya que persisten grandes obstáculos a este acceso. El aborto por violación está permitido en todo el país. Sin embargo, la implementación de esta regla parece ser subjetiva y muchas mujeres y niñas siguen enfrentando barreras para acceder al servicio. GIRE ha documentado y denunciado diversos casos de criminalización en México, tal es el caso de Hilda, quien vive en San Luis Potosí y fue aprehendida por practicarse un aborto. Entra una mujer que era policía y me dice, ¿sabes qué? Te tenemos que llevar, traemos una orden de aprehensión en tu contra por el delito de aborto, y me llevan. Así como yo estaba, sin cambiarme, sin nada, combate y todo, me llevan hasta lo que es la patrulla. Actualmente, los siguientes supuestos son los que las mujeres pueden acceder a un aborto legal según el Código Penal de cada estado: violación, peligro de muerte, conducta imprudencial o culposa de la mujer, alteraciones genéticas y o congénitas del feto, inseminación no consentida, situación económica precaria y cuando el embarazo provoca graves daños físicos o psicológicos. A nivel mundial, según datos del Centro de Derechos Reproductivos, más del 60% de la población vive en países donde el aborto inducido está permitido. 25% de la población mundial reside en países donde el aborto se encuentra esencialmente prohibido. Y el 14% vive en países donde el aborto es permitido para preservar la salud de la mujer. Óscar Vargas, El Heraldo de México. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias nuevamente por acompañarnos en la señal de El Heraldo Televisión, en esta mesa que usted conoce muy bien, de análisis y de base político, debate político, para hablar, como siempre, por supuesto, de los temas más importantes de la agenda nacional. Hoy vamos a hablar concretamente de un debate, de un punto de vista y sobre todo de un concepto que en nuestro país ha generado muchísima polémica, un tema muy polarizado, la despenalización del aborto. ¿Qué iniciativa se discute actualmente en el Congreso Federal? Es un tema que debe someterse a la consulta pública, como lo ha planteado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, de estas preguntas y mucho más vamos a hablar el día de hoy, así que los invito para que me acompañen y se quede con nosotros. Les recuerdo que estamos en vivo también en nuestras plataformas digitales, en nuestra página de Facebook Live. Pude vertir ahí su punto de vista, sus opiniones, que serán siempre tomadas en cuenta. Soy Maximiliano Espejel.
bienvenidos a esta mesa de debate. Bien, vamos a empezar presentando a nuestros invitados. Les agradezco, como siempre, que nutran esta mesa de manera sustanciosa. Muchas gracias por venir. Vamos a empezar de mi izquierda a derecha. Primero, me acompaña la diputada Villavicencio, diputada federal por el Partido Morena. Muchas gracias, diputada. Bienvenida. Gracias, Max. Al contrario. Después, Mario Romo, él es director nacional de Red y Familia. Mario, también, muchísimas gracias y bienvenido. Gracias, buenas noches aquí a todos los compañeros de la mesa. Gracias, Max. Y bueno, un gusto estar aquí para hablar de estos temas que a veces muchos no quieren tocarlos. Muy bien, ya los tocaremos en este momento. Bien, también de mi lado izquierdo está la coordinadora judicial de la organización Así Legal. Bienvenida, ella es Laila Almaraz. Muchísimas gracias, Laila. Gracias a ti, Max. Muchísimas gracias. Ahora de mi lado derecho está Aide García. Ella es coordinadora de Relaciones Interinstitucionales de Católicas por el Derecho a Decidir. Muchísimas gracias y bienvenida. Buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario, y finalmente, de mi lado derecho está con nosotros el padre y también doctor Javier Cuellar Ríos, él es coordinador del área de Teología Moral de la Universidad Política de México. Padre, muchísimas gracias y bienvenido. Pontificio. Muchas gracias y buenas noches a todos. Perfecto, muchas gracias. Bien, vamos a empezar, si les parece bien, con algunos datos duros que quiero compartir con el auditorio. Porque miren, de acuerdo, y van a salir estas gráficas aquí en pantalla, porque de acuerdo a la Secretaría de Salud Capitalina, desde la aprobación de la ley en abril del 2007 y hasta mayo de este año se han practicado 211.647 abortos en las clínicas de interrupción legal del embarazo. El 69.7% de estas prácticas son provenientes de la Ciudad de México, el 26.4% del Estado de México, el 1.5%, como lo vemos ahí en pantalla, son de Puebla, de Hidalgo, de Morelos, y solamente 63 casos de mujeres extranjeras. Desde el 2017, además, el 5.6% del total de atenciones fue para menores de 18 años, mientras que el 83% llegan hasta la edad de los 35 años. Ahora, también de acuerdo al Observatorio de Mortandad Materna en México, el aborto es la cuarta causa de muerte en nuestro país, con cerca del 10% de los casos. Y aunque sabemos que es una cifra negra y no tiene exactitud precisamente por esto, por ser una cifra negra, organizaciones de la sociedad civil con base en datos del Consejo Nacional de Población aseguran que en la clandestinidad se realizan entre 750 mil y 1 millón de abortos anualmente en México, lo que significa más abortos ilegales que legales. Así que empiezo con usted, diputada Villavicencio, acerca primero también de la iniciativa exactamente que hizo y sobre su postura al respecto. Bueno, en primer lugar decirte que efectivamente estos datos que da son cifras que todos conocemos y que en el caso de la Ciudad de México, donde está reconocido el derecho a decidir de las mujeres hasta antes de las 12 semanas de embarazo, ha tenido como consecuencia positiva el cero muertes. A diferencia de lo que está pasando en el país, donde tú lo dijiste muy bien, es la cuarta causa de muerte de las mujeres, uh-huh. y normalmente establecer este tipo de restricciones como el aborto, pues a quien afecta más es a las mujeres pobres que no tienen acceso a ir a clínicas que están en la clandestinidad, y tenemos un problema de salud muy grave por eso, porque están arriesgándose. Establecer barreras para evitar que las mujeres tomen su decisión ha generado muertes de mujeres. Y además un dato muy importante. El derecho a decidir sobre nuestra sexualidad reproductiva es un derecho que está reconocido ya en diversos convenios internacionales, está establecido incluso en el artículo 4 de la Constitución. Son derechos que ya ganamos, y el artículo 1 habla de un concepto que es muy importante, que es la progresividad. Uh-huh. Esto quiere decir que no podemos retroceder cuando ya ganamos derechos, sino siempre es hacia adelante. Entonces, con esta preocupación por las mujeres y con esa preocupación grande que le están criminalizando por tomar una decisión sobre su propio cuerpo, me parecía que era muy importante presentar una iniciativa en el mismo tenor que la que presentamos en su momento en la Ciudad de México. Correcto. Doctor Javier, adelante, su punto de vista al respecto. Bueno, en primer lugar yo quería comentar que esta ideología secularista que ha ido permeando en la sociedad actual, uh-huh. ha ido desligando cada vez más una concepción de que la criatura tiene una relación cero o negada con su creador, un ser absoluto, uh-huh. y más bien una exaltación profundamente ideológica de una libertad. Por lo tanto, una libertad que puede ser la bandera de defensa de cierta manera de pensar y de creer, y desligada de una cierta responsabilidad. Por lo tanto, considero que esta ideología ha creado una desvinculación de que el embrión que se está conformando, uh-huh.
no tiene una relación directa con su creador y por lo tanto se puede decidir eliminando una vida a despecho de cualquier interés. Correcto. Mario, sabemos que el aborto en la Ciudad de México es legal, a diferencia de otras entidades de la República Mexicana. ¿Esto debe ser un caso sí de decisión de cada entidad o se debe de llevar al Senado para que sea una ley federal? ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, lo primero que hay que decir es que el aborto es un delito del fuero local, uh-huh. No es del fuero federal. Entonces, sí, la única manera en la que quisieran, que entiendo que por allá van las cosas que Morena lo quiere plantear, es un código penal único, uh-huh. Que pase por encima de la soberanía de los estados, porque como no han logrado despenalizarlo en todo el país, este delito, sino que más bien lo que ha ocurrido es lo contrario, pues hay mucha desesperación de muchos de los grupos que promueven esta agenda. Pero sí se debe entonces, se debe de considerar un asunto federal. Yo creo que no, yo creo que es un error, porque cada entidad tiene su propio código penal, uh-huh. Hay que considerar distintos énfasis. Pero entonces en este caso la ley no es aplicable de manera parcial para todos. No. Como el asesinato, como el secuestro, como diferentes delitos. Hay unos que son generales. De hecho, las causales que tú mencionaste de no punibilidad, que sigue siendo delito, pero no tiene pena, prácticamente son las mismas en todos lados. ¿Hay por ahí alguna diferencia? Yo quisiera decir cuatro cosas, si me lo permites, Max, de lo que comentó la diputada. Lo primero es que dice que no hay muertes. Bueno, ha habido 211 mil muertes de entrada. Uh-huh. Han muerto 211 mil criaturas y la estrategia es han muerto 110 mil. De estas 211 mil, 110 mil eran mujeres. Estos bebés eran mujeres. Y entonces se habla que no hay muertes. Por supuesto que hay más de 110 mil mujeres que antes de nacer, las mismas mujeres les quitaron la oportunidad de vivir. Dos, se habla de progresividad. Se llenan la boca hablando de que son muy progresistas. Bueno, yo le diré a la diputada, si quieren ser progresistas, amplíen los derechos hasta antes de nacer también. ¿Por qué solamente después de que nace un ser humano tiene derechos? Antes también los puede tener. Entonces, si queremos ser progresistas, seámoslo en serio y entrémosle al debate. Tres, se habló de criminalizar. Tengo aquí el dato, se lo dejo a la diputada también porque probablemente no lo tiene, aunque espero que no me diga, como dicen ahora en la 4T, yo tengo mis propios datos, ¿verdad? Los datos que yo tengo aquí son datos del Secretariado Ejecutivo, si me puedes poner la cámara aquí para que se vea, por favor. Hagan un close-up exactamente al documento, está. Por favor. Es la consulta de hace pocas semanas, ¿eh? Uh-huh. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, le preguntamos cuántos hombres y cuántas mujeres hay en las cárceles federales y locales del país, y esta es la respuesta que da el gobierno presidido por Morena, ¿eh? No es una respuesta que da la Universidad Pontificia. Uh-huh. Este dato que está aquí dice lo siguiente: hay en cárceles del fuero local 5 mujeres presas por aborto. ¿Saben cuántos hombres hay presos por aborto? Aquí está, 139. O sea, si hay alguien que está preso por el delito de aborto hoy, no son las mujeres, somos los hombres. Y por eso estoy yo aquí, porque los hombres somos los que estamos pagando con cárcel por las iniciativas de penalización del aborto, no las mujeres. Entonces, quiero dejarlo muy claro. Siguiente, y por último, ya con esto termino, uh-huh. Se habla de tratados. Pues, ¿cuál es? Dígame. En donde se hable que el aborto es un derecho. Yo he participado en las Naciones Unidas, en el Consejo Nacional de Población, como miembro de la delegación mexicana. He participado también en el CSWU de mujeres. De hecho, nos sacaron del salón porque decían que en los temas de mujeres los hombres no teníamos nada que opinar. Y me ha tocado estar ahí. No hay un solo tratado que hable de que el aborto es un derecho. En todos lados se trata como lo que es un delito. Y ni siquiera se ha logrado, y por eso no han avanzado, por ejemplo, en CPD, en la cumbre de población, no ha avanzado los últimos 3 años un documento de consenso, porque quieren meter al aborto como parte de los derechos sexuales y reproductivos, que además no existen. Y eso es lo que ha atorado año con año, que no haya un tratado, más bien un documento de consenso que hable de otros temas de población, como son migración, como son envejecimiento, porque bueno, hay un empecinamiento de querer meter esto a nivel internacional para luego venirlo a traer aquí. Correcto. Diputada, su réplica, derecho a réplica al respecto. Bueno, sí está reconocido. Tenemos muchos instrumentos internacionales suscritos por el gobierno mexicano. Uno que sea vinculante, dígame. Sí, que todos son vinculantes. La Declaración Universal de los Derechos. ¿Me permite hablar? Le permito, pero no son vinculantes. Yo creo que el que está desesperado es usted. No, hombre, yo estoy encantado. Porque tenemos todas las condiciones para iniciar este proceso. Es un debate, a ver, ¿me permite contestar? Vamos a ceder la palabra. Le permito contestar con mucho gusto.
Hay diversos instrumentos internacionales, está la CEDAW, está, está la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está el artículo 4 constitucional que establece el derecho de las mujeres para decidir, ¿sí?, sobre los hijos y de los que hombres tener. También. No, pero ahí establece claramente el derecho de las mujeres, en el artículo 4 de la Constitución. Entonces, nosotros no vamos a discutir, ¿sí?, sobre un tema de carácter moral, porque no, estamos en un estado laico, en un estado laico, y cada quien puede tener su visión religiosa sobre este tema, pero este tema es un tema de salud pública y es un tema que también tiene que ver con la punibilidad, que me parece que es totalmente inadecuado cuando una mujer está ejerciendo su derecho a decidir libremente. A ver, Laila Almaraz, ¿qué opinión te merece al respecto y sobre todo cuál es la dificultad en su caso que han tenido que enfrentar en los casos que han atendido? Sí, pues a mí me gustaría hacer énfasis en cuatro puntos, ¿sí?, que creo que alcanzan a tocar algo de lo que ahorita se discutió. En primer lugar, me gustaría, nosotros somos una organización que, aparte de hacer litigio estratégico, hacemos mucho trabajo de campo, entonces sabemos lo que pasa dentro de los centros de reinserción social del país. Algo que no pasa es esto. Si bien estas cifras son por aborto, y me dio pauta para hablar de eso, lo primero que nos interesaría hacer es visibilizar todos los casos que, si bien no están por aborto, son casos de mujeres que están por otro tipo de delitos. Es decir, homicidio en razón de parentesco, infanticidio, homicidio agravado, muchísimos otros, un catálogo de delitos que pues no aparecen aquí. Entonces, eso viene muy ligado con el segundo tema, que es la criminalización a las mujeres en México. Correcto. Este tema en particular se puede ver a través de los casos de aborto, de homicidio, porque si nosotros a una mujer la metemos a la cárcel por un tema de aborto, se va por de uno a seis años. Pero lo que está pasando en México es que no las estamos metiendo a la cárcel por aborto, las estamos metiendo a la cárcel por homicidio. Eso nos lleva a una pena de 20, 30, 60 años. Entonces, particularmente nosotros en la organización llevamos varios casos de mujeres que actualmente están privadas de libertad por un tema de homicidio, y que bueno, que implica muchísimas otras cosas. Por supuesto, la criminalización que está pasando afecta de forma fulminante a mujeres y a mujeres en condiciones de vulnerabilidad muy altas. Por supuesto que esto que nos metan a la cárcel nos puede pasar a todas, le puede pasar a ella y me puede pasar a mí. Correcto. Pero definitivamente las mujeres también que están más expuestas a este tipo de cosas son las mujeres que viven en condiciones de pobreza, ¿no? En este sentido, cuando yo digo criminalizar, lo que está haciendo el Estado mexicano a través de todo su aparato es, tú vas a la cárcel por no querer o no poder ser mamá. Entonces, estamos replicando un estereotipo de género que en un país, sobre todo como México, pues es muy grave. Tercer punto, que me parece fundamental, y queriendo sacar un poco el debate, digo, finalmente, yo soy abogada, pero al final es un tema jurídico también, aparte de que, por supuesto, es un tema de salud pública, es el tema de que, independientemente de lo que creamos, de nuestras convicciones y etcétera, actualmente existe la obligación de todos los jueces mexicanos, de todas las autoridades, de juzgar y actuar con perspectiva de género. Correcto. Pero, a ver, criminalizar el aborto no ha impedido que estos casos sigan sucediendo y, sobre todo, con más incidencia. Eso es una postura que pongo en esta mesa. Que con más incidencia, además, en estos lugares clandestinos, en donde la cifra de muertes inclusive llegaron desde los 750 hasta el millón de personas que fueron víctimas justamente de estas clínicas clandestinas y que no adoptan las condiciones necesarias para que las mujeres puedan hacer esta práctica si es que ellas toman la decisión. ¿Cuál es su punto de vista al respecto, Aide? Sí, yo creo que algo que es muy importante es mencionar que en los datos que da la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, decir que el 80% de las mujeres que interrumpen su embarazo son católicas. Son mujeres católicas que además están ejerciendo un derecho que en la Ciudad de México se ha establecido. Por otro lado, también decir que el aborto por violación es legal en todo el país, independientemente, y está en todos los códigos penales, y eso es muy importante saber porque de repente hay una narrativa donde se dice que está criminalizado cuando es legal por violación en todo el país.
Y como ya se decía al inicio, hay ciertas causales. También me parece que es importante que efectivamente los acuerdos internacionales establecen parámetros de derechos donde los derechos sexuales y reproductivos, incluido el derecho a decidir, está también en tratados internacionales. Este año en la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas sí hubo una declaración, sí hubo un acuerdo de los países donde se ratifica todos los acuerdos que tienen que ver con garantía de derechos de las mujeres, y me parece que es un dato muy importante. También decir que el tema del aborto es un tema de salud pública, sí, de derechos humanos y de justicia social. Me parece que es muy importante mirarlo desde ese punto de vista, porque ahí yo creo que es un tema que a todas y a todos nos ocupa. Y sobre todo porque nosotras, desde Católicas por el Derecho a Decidir, sí decimos que la tradición católica reconoce que las mujeres tienen la capacidad moral para poder decidir acerca de su reproducción y del derecho a decidir. O sea, estamos hablando de que la jurisdicción de cada persona tiene que empezar desde la carne hacia adentro, la decisión de cada persona, pero aquí planteaste un dato muy importante acerca del 80% de estas mujeres que practican el aborto son católicas. Padre, ¿qué opina al respecto de esto? Y segundo, ¿cuál es la concepción de la Iglesia a partir de cuando una mujer sufre un abuso sexual, una violación, y que decide practicarse un abuso? ¿Cuál es su postura? Bueno, quería comentar que en primer lugar se está viviendo un cambio cultural. Ese cambio cultural está menospreciando cada vez más el derecho de la vida de un niño no nacido, y esa despenalización gradualmente está llevando a un presunto delito o un derecho de la mujer. Uh-huh. Esa es una realidad, ese es un fenómeno. A mí me parece que la estrategia que se maneja o que yo logro percibir en el discurso que ahora se ha manifestado, en primer lugar, es como contraponer la madre y el hijo, como si el hijo fuera una amenaza o un peligro. No en todos los casos lo es, ¿verdad? Segundo, la fundamentación de la justificación sobre un mito. Desde la filosofía, al escuchar estos discursos, salta el decir que el cuerpo de un niño es parte del cuerpo de la madre. Uh-huh. Y por lo tanto, de lo que es parte de mí, yo puedo hacer lo que yo quiero. Como que es parte de uno, no es una cosa. Yo puedo hacer con mis cosas lo que yo puedo, pero no con las personas. La tercera y última, porque lo he constatado, es ese cambio de retórica al usar cierta terminología. Se ha utilizado interrupción, a veces se utiliza aborto, pero lo que más me sorprendió es considerar que el aborto no sea un asesinato. Bueno, se ha considerado en esta mesa, sí se ha tomado en cuenta, pero si le parece bien... Yo le quisiera preguntar... Una cosa rápida, porque me parece muy importante la postura de cada uno de ustedes. Claro. Creo también que hay dentro del partido, dentro de Morena, alguna discrepancia sobre una situación directamente desde la senadora Lili Téllez y diferente a su postura, diputada. Sí. Ya hablaremos de eso en su momento, pero le doy derecho a réplica de lo que dice. No, es que sí me llama la atención que no haya contestado sobre un tema que es muy importante, que es el tema de las violaciones. Okay. Yo quiero comentar algo sobre el tema de las causales. Actualmente tenemos causales distintas dependiendo de cada entidad federativa, efectivamente. Pero la causal, que es gravísima de por sí misma, porque se está hablando de una violación, actualmente, a pesar de que existe una norma, que es la norma 46, las mujeres no pueden acudir a abortar, a pesar de haber sido violentadas. Esta causal de violación se discutió en 1876 en este país. Yo quiero saber cuál es su opinión. ¿Usted cree que una niña de 13 años que fue abusada sexualmente, como ocurre todos los días en este país, tiene que ser madre por una cuestión de carácter religioso? Porque la Iglesia Católica cree que el cuerpo de las mujeres son espacios públicos donde ellos pueden decidir. Sí, que fue la pregunta que le hice en un inicio, ¿cuál es la postura de la Iglesia hacia estas situaciones cuando son que vienen de un abuso sexual o una violación? Pues mire, no solamente es el único caso conflictivo esta cuestión sobre violación, sino cuando pone en peligro la vida de la madre o cuando el concebido
viene una enfermedad que puede causar un problema durante el embarazo. En ese sentido, y la Iglesia consciente, la Iglesia Católica consciente de que hay juicios éticos muy difíciles en esas particularidades, nunca en la tradición de la Iglesia, pero nunca ha permitido eliminar la vida de un ser humano por otro valor tan bueno y noble como es el de la salud de una mujer. Pero al contraponerse dos valores y tratando de eliminar uno para favorecer otro derecho también muy noble como es la salud de una mujer, la Iglesia Católica no lo considera como justificable de este acto de asesinato o de este acto, perdón, de violencia, cometer un acto todavía más eliminando la vida de un embrión, de un ser humano, para justificar y decir está permitido. Bien, vamos, si les parece, vamos a hacer una pausa, tenemos una breve pausa comercial, vamos a seguir planteando el tema, hacemos esta pausa en 30 segundos y regresamos con este tema sobre la despenalización del aborto aquí en El Heraldo Televisión, regresamos en un momento con esta plática. Muy bien. Gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis político. Estamos platicando acerca de la despenalización del aborto. Tenemos una mesa muy nutrida. Se los recuerdo, estamos platicando con la diputada Lorena Villavicencio, también con Mario Romo, director nacional de Red y Familia, con Laila Almaraz, coordinadora jurídica de la operación Así Legal, Aide García, coordinadora de Relaciones Interinstitucionales de Católicas por el Derecho a Decidir, y también con el padre Javier Cuellar Ríos, coordinador del área de Teología Moral. Muchísimas gracias nuevamente por estar acá con nosotros. Antes de seguir con esta discusión, vamos a ver las declaraciones de la senadora Lili Téllez al respecto y sobre esta discrepancia que existe en el interior de Morena. Si le parece bien, regresamos. Así como todos los que tienen aquí un trapo verde con la libertad de decir lo que piensan, yo también tengo derecho a rechazar este trapo verde. Porque yo represento a muchas personas que creemos que el aborto es un asesinato de una persona. Les suplico a Movimiento Ciudadano no volver a poner en mi escaño un símbolo que me comprometa en un asunto en el que yo rechazo y que siempre he rechazado. Y es más, a los senadores que estén en contra del aborto, los invito a que me apoyen próximamente a presentar algo igual a lo que hizo el Congreso de Nuevo León. Bueno, nuevamente entonces, a partir de estas declaraciones, no entiendo cuál es la postura o si hay un conflicto en el interior de Morena al respecto de este tema tan, tan importante, diputada. Bueno, decirte que Morena no es homogéneo, se respeta la pluralidad. Morena es un movimiento, surgió como movimiento. Sin embargo, sí tiene algunas definiciones claves, como es el tema de la interrupción del embarazo y la ampliación de derechos. No solamente el respeto a los que ya existen, sino la ampliación de derechos para todos los ciudadanos, para todos los mexicanos, hombres y mujeres.
Y sobre el tema de Lili Téllez, bueno, ella tiene todo el derecho a opinar distinto, pero aquí los que van a definir si procede o no la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas para que no sea penalizado, seremos una mayoría, porque nada más necesitamos la mayoría para el Código Penal. Y nada más quiero hacer una aclaración. El Código Penal Federal sí es importante modificarlo, porque quienes realizan los abortos son los médicos. Sí. Y hay instituciones que dependen de lo que establezca este Código Penal, como son las instituciones como el Seguro Social y el ISSSTE, que evidentemente pues, sí se hace necesario hacer una modificación a nivel federal. ¿Sí? Eso nada más para aclarar lo de las legislaciones locales, por eso es importante hacer la modificación. Pero te diría que lo que yo opino es que las mujeres tenemos derecho a decidir si queremos ser madres, y el Estado tiene que procurarle las mejores condiciones para que puedan ser madres. Pero también el Estado, si una mujer decide no ser madre, tiene el Estado que garantizar que pueda hacerlo en condiciones adecuadas. Legales. ¿Sí? Legales, para que no expongamos su vida. Correcto. Aide García. Y decirte nada más una cosa importante. El PAN acaba de declarar hace algunos días que está de acuerdo en que no se penalice a las mujeres por la interrupción del embarazo. Sí, es correcto. Eso es muy importante decir. Sí, yo creo que es muy importante aclarar que la Iglesia, la postura de la Iglesia frente al aborto no es monolítica. O sea, en la historia de la Iglesia ha habido diferentes posturas al respecto, y yo quiero decir que también desde la Iglesia Católica hay preceptos católicos que permiten a las mujeres que la decisión de la interrupción del embarazo no sea vista necesariamente como un delito grave o una pena grave. Hay preceptos que tienen que ver con la libertad de conciencia, con el mal menor, que usted lo sabe, y el probabilismo, donde efectivamente tiene que ver que el tema del aborto dentro de la Iglesia Católica no es un dogma de fe, sino tiene que ver con las enseñanzas morales. Y las enseñanzas morales, si no están de acuerdo con las realidades concretas de las mujeres, porque el tema de la interrupción del embarazo es un dilema ético, donde las mujeres se encuentran en un conflicto serio, ético, donde ellas tienen que encontrar los factores donde entre el factor del mal menor. Y aquí el padre lo sabe perfectamente, que existe este precepto católico donde cuál es el mal menor que las mujeres tienen que tomar en cuenta para esa decisión. Sabemos que la decisión no es fácil, la decisión para las mujeres es un dilema, y que también tenemos que ver las situaciones concretas con los rostros concretos de las mujeres. Las mujeres no abortan con alegría en su corazón, ¿sí? Las mujeres tienen un grave conflicto, y yo creo que ahí tenemos que hablar de que dentro de la libertad de conciencia las mujeres pueden decidir de manera libre si el tema del aborto está afectando directamente su realidad. Yo quiero nada más dar un dato donde se hizo una encuesta de opinión católica donde en la Ciudad de México, que permite la ley de donde se interrumpe el embarazo las primeras 12 semanas, el 78% de la feligresía católica estaba de acuerdo en la ley. ¿Sí? Mario, ¿qué opinas? Mira, yo no voy a hablar de teología moral, creo que para eso invitaron por aquí eso, ojalá y me dé la oportunidad de hacer padre, una réplica, para ¿no? Para hablar, porque aquí la compañera estaba hablando de teología moral. Pero de lo que sí voy a hablar es de que me decía la diputada que no hablemos de moral. Pues yo ya me perdí, porque al final tú eres abogada. Una constitución, aunque tenga toda una serie de ordenamientos empíricos y positivos, es en el fondo un código moral. Cuando un país se da una constitución, lo que está diciendo es: esto es bueno, esto es malo, esto se permite, esto no se permite. Entonces yo lo que diría es que me parece un error que la diputada diga que la moralidad no cabe en una discusión pública. Las leyes, al final, son también posturas morales. Dos. ¿Estamos calificando entonces esto como bueno y malo? O sea, ¿y es un decreto lo que acabas de decir? No, estoy dando una opinión, okay. Nada más. Sí. Ya, esto es una... Los hombres, yo diré otra cosa. La NOM 046, que ya mencionó la diputada,
fíjense que tiene un error muy grave y no es de aplicación. Es que hace, pues no sé si 2 años o 3 años, me imagino que usted estuvo ahí metida o algunos otros grupos, presionaron a la Secretaría de Salud para que reformara la NOM 046, porque antes, cuando había una violación, lo que pedía los servidores públicos en un hospital, así como cuando llega un abajeado, cuando llega un balaceado, hombre, lo primero que se le pide por responsabilidad pública al doctor o a la enfermera es que denuncie eso que ocurrió para que se investigue. Cuando había una violación también, porque es una cosa gravísima, más grave todavía, por supuesto, que cuando llega un acuchillado o un balaceado. Aquí mataron tal vez a una mujer por dentro, pero, y por fuera. La moral son costumbres y la ética son principios. Pero déjame nada más terminar. La moral son costumbres y al final la ley se modifica según las costumbres. Pero déjame rezar lo que estaba diciendo. La NOM 046, el error que cometieron es que quitaron la obligación de la denuncia antes de proceder a la violación. Entonces parecería que el problema es la criatura que lleva, que además hay que decir que pasa en casos muy raros que haya un embarazo por una violación. Pero entonces el problema ya no es el violador que quede libre. Entonces a lo mejor si es el padrastro que viola a la niña, llega al hospital público y ya no tiene que denunciar. Pero entonces, a ver, si es una costumbre, es un error gravísimo. Si es una costumbre, entonces hay que golpear a las mujeres. No, pero yo no estoy diciendo eso. Es un error gravísimo que hayan quitado de la NOM 046 la denuncia por violación. Eso es lo que quiero decir. Y otra cosa, aquí veo varios hombres que están aquí atrás de las cámaras. Si ustedes resulta que son padres de una criatura, los pueden demandar para que ustedes se hagan responsables de la criatura que engendraron. Los hace responsables de su hijo. Yo te quiero preguntar, ¿estarías de acuerdo en que si tú tienes un hijo, la decisión de quitarle la vida a tu hijo por el aborto sea solo decisión de la mujer? Entonces ahí tú no tuviste nada que ver. Para mantener a la criatura tú sí eres responsable, pero para decidir para quitarle la vida, el hombre no tiene nada que opinar. Yo sé de casos donde está el hombre afuera, en el hospital, diciéndole a la pareja, déjamelo, yo lo saco adelante, yo lo mantengo. Y le dice al doctor, te voy a demandar, si le quitas la vida a mi hijo, te voy a demandar. Ese drama, que tiene un rostro de hombre, nadie lo pone en la mesa. Y por eso yo estoy aquí para decir que también el aborto tiene un rostro de hombre. Pero yo creo que no solamente es una cuestión de género, es una cuestión de derechos, es una cuestión de moral. Laila, adelante con tu punto de vista. Primero que nada, recordarles a todos que estamos ante un tema de derechos humanos. Los derechos humanos no están a consulta. Exactamente. Los derechos humanos están reconocidos. ¿El aborto es un derecho? Mire, es que vamos, es la discusión de fondo. Ajá. Que si es un derecho o es un delito. Los derechos humanos. No es un derecho. Bueno, dame la interrupción. No está legal está penado después de la semana 12. Dame de las 12 semanas. Dame un segundo para que la interrupción legal del embarazo. No, los derechos humanos no están a consulta. Y desafortunadamente, para ti, me parece, vives en un país. Permítame. Vives en un país que le encanta firmar tratados internacionales. El Estado mexicano es un Estado activísimo respecto a ratificaciones de tratados internacionales. Como tal, tú no vas a encontrar el derecho al aborto en un tratado internacional. Por supuesto que no. Pero por supuesto que vamos a encontrar el derecho a la salud en el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Y ese es un valor. Ese es un valor. Dame un segundo. Sujeto a interpretación. Dame un segundo. No es derecho al aborto. Derechos de libres para del desarrollo libre de personalidad. Derechos sexuales y reproductivos. Desarrollo libre, no me explicas qué significa eso. Yo soy pedagogo. Derecho de las mujeres a una vida libre sin violencia. Pregúntale a la Suprema Corte. Y así, podría dar toda una lista de tratados internacionales. Respecto a lo que hablaban hace un momento también de que la legislación de los estados, que la soberanía de los estados, de las entidades federativas, sí, pero recordemos nuevamente que el Estado ya está obligado, el Estado mexicano está obligado, bajo diversos mecanismos internacionales que no son optativos, que ninguno establece son que el aborto es vinculantes un derecho. Para el Estado mexicano. Y ya nada más para acabar, me gustaría también, así como aquí el señor da la cara de muchos casos, a mí lo que me gustaría hablar, un caso de una mujer. Es una mujer que, digamos, Hidalgo, tenemos en Así Legal casos en Hidalgo, en Baja California, en diversas entidades federativas, que no estamos en presencia de un aborto voluntario. Ella no quería practicarse el aborto.
es un aborto del que es un aborto fortuito. Ella no sabía que estaba embarazada. Ella vivía en un lugar en el que no había un centro de salud cercano. Ella tiene una emergencia obstétrica, es llevada al hospital más cercano, sufre una hemorragia vaginal. Cuando despierta le dicen, tuviste una hemorragia vaginal y te practicaron un aborto. Cuando despierta, ella se da cuenta que hay dos agentes ministeriales esperándola. Y sin recuperación, a las pocas horas, es llevada ante un ministerio público. Uh-huh. El ministerio público ni siquiera realizó la acusación por un tema de aborto. La acusó de homicidio en razón de parentesco y le quiso imponer una pena de cerca de 30 años. Esto es lo que pasa en México. Esta es la cara, esta es la cara de la justicia para las mujeres en México. Es un error terrible. Las que se mueren son las mujeres. El Ministerio Público, los policías. Exactamente. Porque además la ley establece la no punibilidad para estos personas. Desafortunadamente no. Desafortunadamente no. Sí lo establece. No, porque por el problema moral. Además te voy a decir una cosa. Ustedes hacen litigio estratégico. Fíjate, estamos en el mundo al revés. Aquí la compañera, para generar casos que vayan a la Suprema Corte, porque además hacen activismo con la complicidad de algunos ministros, para llevar estos casos y que sea la Corte que se imponga y que ya no importa lo que dice la ley. Es que la Corte, la corte respeta la ley y los convenios internacionales. ¿Es un acuerdo bajo la mesa? Sí, es un acuerdo en donde hay algunos ministros que con acuerdo de GIRE y de algunas otras organizaciones hacen litigios. GIRE le hace, le hace el engrose de los fallos en algunos fallos que ha dado la Corte. Ahora bien, fíjate, el problema lo tenemos las mujeres. En el mundo al revés, no, los hombres también. Estamos en el mundo al revés. Ahora resulta que ellas, con tal de que el caso llegue a la corte, mantienen a la mujer en la cárcel, porque si no, no tienen caso, y nosotros las estamos sacando de la cárcel. Hemos pagado nosotros un chorro de fianzas para que salgan de la cárcel algunas mujeres. ¿A quién es? ¿Por qué? Tengo los datos. Sí los queremos, Te los voy a dar. Hemos pagado fianzas de algunas, por ejemplo, un caso de Veracruz, la querían tener ahí para que el caso llevara a la corte, la mujer se desistió y nosotros la ayudamos. Es el mundo al revés, ellas metiéndolas y nosotros sacándolas. Y además nadie quiere a las mujeres en la cárcel, pero es que la discusión no es esa, la discusión es si el aborto es un delito, que lo es, pues en todos los códigos pues, así lo establece, o un derecho, como se cansan de decirlo uno y otra vez. El aborto, hay que decirlo claramente, no es un derecho. Es un dilema. El aborto es un delito. Es un dilema. Es un delito. Y ese es lo que nos tiene aquí. Pero en el fondo, esa es la discusión. ¿Es un delito de una persona que tiene o tendría que tomar en este caso la jurisdicción sobre esa decisión a partir de, si lo planteamos de esta manera, de la carne, de la piel hacia adentro? O sea, de la decisión que tiene que ver con su propio cuerpo. ¿Tendría que ser un delito considerado así? El aborto. Aquí el tema ya lo hemos dicho. El tema del aborto es un tema de salud pública y de justicia social. Las que se mueren son las mujeres pobres, que no pueden tener una asistencia de salud adecuada cuando quieren tener un hijo o cuando es una interrupción del embarazo. Mujeres pobres y mujeres también de otras condiciones sociales, porque están, hay una situación de justicia social, que justamente por eso... Para nosotras es muy importante que se reconozca el tema de por qué las mujeres están en ciertas circunstancias. O sea, no todas las que interrumpen su embarazo son las mujeres que necesariamente tienen una situación donde tienen que ser atendidas. No todas. No todas las mujeres, como el caso que nos decía la abogada, son que quieren interrumpir el embarazo. A ver, vamos. No se da atención integral a las mujeres que sí desean ser madres. Correcto. Ese es un problema, por eso es de salud pública. Correctamente, o sea, estamos de acuerdo en eso, que es un problema de salud pública y que eso tiene muchas más aristas que sí tocaremos en su momento. Pero a ver, padre, ¿por qué la iglesia está a favor de la penalización del aborto, pero está en contra de la educación sexual en las escuelas? Bueno, tengo que decir una cosa, porque se dijeron cosas que no es la posición de la iglesia, y eso sí lo quiero decir en este ratito que queda. Yo no soy el productor del programa, pero... No, adelante, tiene la palabra. Pero en ningún documento de la iglesia, el magisterio de la iglesia ha afirmado que en algunas circunstancias es permitido el aborto y con estas atenuantes que se mencionaban no pueda ser considerado un acto moralmente malo. ¿Por qué lo digo?
Porque la teología moral efectivamente habla de las atenuantes de los actos morales, pero dice que cuando se habla de los principios o valores absolutos, no pueden cambiar la naturaleza moral. Y si es así, de verdad, yo quisiera saber dónde la iglesia lo ha enseñado, porque esa no es su doctrina. Lo tengo que decir así. Aquí hay un documento muy importante que la iglesia ha resumido, la doctrina de la iglesia. Lo mostramos aquí. No tiene un documento alguno a lo largo de la historia de Dios, no lo tiene, en donde permite el aborto como un acto correcto, moralmente hablando. Puede haber atenuantes, pero el acto no puede cambiar su naturaleza moral. Hay atenuantes del aborto. Pero no puede cambiar su naturaleza. Hay atenuantes, entonces. Pero vamos, no cambia la naturaleza. Eso es importante. Vamos a ir cerrando. Por eso yo hablo vamos de que la iglesia no es monolítica. Minutos, si les parece, dos minutos, tres minutos por cabeza, para ir cerrando conclusiones y puntos de vista. Yo diría lo siguiente. Nosotros como legisladores tenemos la obligación de legislar sin ninguna mirada o ninguna desde ninguna posición religiosa. Somos un Estado laico y eso habla de neutralidad. Nosotros tenemos que atender un problema de salud pública con las mujeres. Tenemos que resolver el tema de que las mujeres están yendo a las cárceles cuando sabemos que el hecho de penalizar no está inhibiendo la realización de estos abortos. Entonces, tenemos que buscar la fórmula. La primera fórmula que encontramos, que es la que ya está consensada, es legislar en los mismos términos que se hizo en la Ciudad de México. Pero lo ideal es sacar del Código Penal, efectivamente, del Código Penal, la figura del aborto. Hay que despenalizar el aborto y atender el problema de salud pública que está viviendo gravemente este país al ser la cuarta causal de muerte de las mujeres. Laila, perdón, Aide, voy contigo. Sí, yo creo que en este sentido, como católicas, hacemos un llamado a seguir el ejemplo de Jesús, donde no criminaliza a las mujeres, donde sí creemos fielmente que dentro del ejercicio de la libertad de conciencia y de reconocer la autoridad moral de las mujeres, se reconozca a las mujeres como sujetas de derechos y con la posibilidad de poder decidir de manera libre sobre su reproducción, y si en el caso de que necesiten interrumpir un embarazo, lo hagan con las condiciones necesarias, porque tiene que ver con que las mujeres pobres están muriendo, donde no hay una vida digna para las criaturas, donde sí se tiene que mirar un entorno social donde las mujeres deben ejercer libremente sus derechos junto con sus hijos. O sea, sí creemos que es muy importante que también la Iglesia Católica, la jerarquía de la Iglesia Católica, deje de oponerse a que se prevenga esta situación, a que los niños y los jóvenes reciban educación sexual integral. Ese es un tema de prevención. No solamente se trata de atender o de criticar o criminalizar o abonar a la polarización. Se trata de que en esta sociedad, con tantas necesidades que tenemos para una paz social, para una convivencia pacífica, para reconocernos en la pluralidad y la diversidad, sí se reconozca que el Estado tiene la obligación de dar educación, de hacer medidas de prevención, y las iglesias no se involucren en este tema porque tiene que ver con un tema de política pública también. Mario, voy contigo. Bueno, simplemente decir ya es la de cierre, ¿verdad? Sí. Para terminar, tres cosas. La primera es que en la Ciudad de México la muerte materna está en el hoyo, terrible. Habían prometido que con el aborto iba a llegar casi creo que el cielo a esta ciudad, que todo iba a ser maravilloso. Pues resulta que la Ciudad de México, según este informe de Melissa Institute, que además fue publicado por el British Medical Journal, se lo voy a dejar, muy sólido, irrefutable, la Ciudad de México es el peor octavo lugar de las 32 entidades federativas. Entonces quiere decir que para resolver la muerte materna se tienen que hacer otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el aborto. Aquí les dejo el estudio. Dos.
Aquí está este libro publicado, además no le tocó a usted, diputada, pero fue de la Cámara de Diputados de la legislatura anterior, que se llama El aborto, la política de un Estado claudicante. Este libro lo que dice claramente, con puras evidencias empíricas, esto no es una discusión moral, que lo que se había prometido como política pública nada más, que iba a pasar porque se despenalizara el aborto, no pasó. Si analizamos el aborto como política pública, hay que decirlo, y este libro lo constata, ha sido un tremendo fracaso. Y por último voy a decir una cosa más. En Red Familia hay una institución que se dedica a atender a las mujeres en los hospitales públicos, a las mujeres embarazadas, en varios hospitales públicos de la ciudad. Y lo que hemos visto ahí es terrible. Llega una mujer a abortar de cualquier estado de la República sin tener derecho a bien sea de nada, alfombra roja y caravana. Llega una mujer embarazada a dar a luz, la hacen esperar allá afuera y ya ha habido casos en esta ciudad donde tiene a su hijo en la calle. Eso es lo que pasa cuando se promueve una cultura que rechaza el embarazo, que lo ve como una enfermedad, como lo peor que le puede pasar a una mujer, y eso es lo que acaba ocurriendo. Cuando se promueve el aborto como política pública, los únicos que ganan es la mafia del aborto, que hace negocios millonarios con esto. En Estados Unidos, Planned Parenthood vende 1.500 millones de dólares al año. Es un negocio tan rentable como el narcotráfico y como la trata de personas. El único que gana es la mafia del aborto y las mujeres son carne de cañón para este negocio. Lo que hay que decir, y es lo que nosotros proponemos, que salvemos las dos vidas. Eso sí es ser progresista y es tener imaginación. Nosotros queremos que vivan las dos, no que muera una, no que se tenga que escoger, y por eso decimos nosotros, salvemos las dos vidas. Y eso fue lo que más de 1 millón de personas en 133 ciudades el año pasado salimos a decir. Perfecto. Que vivan las dos. Laila, hermana, cerramos contigo. Yo no cierro. Sí, bueno, cerramos y 1 minuto, 2 minutos para ti y 1 minuto para el padre. Claro, muchas gracias. En primer lugar, entender que cuando hablamos de aborto, uh-huh, o de los otros casos que les comentaba, homicidio en razón de parentesco, que no hay que invisibilizarlo porque pasa en este país, vivimos en un país que criminaliza hacia las mujeres, hablar de que estamos en contextos de violaciones múltiples a derechos humanos. Cuando hablamos de aborto, no solamente estamos hablando de derechos sexuales y reproductivos, sino que estamos hablando del derecho a la salud, del derecho a una vida de las mujeres, claro, a una vida libre sin violencia. Uh-huh. Y una violencia que está siendo ejercida de forma institucional por el Estado, porque son los médicos del Estado, son los ministerios públicos y son los jueces los que están dejando en la cárcel a mujeres por estos temas. En segundo lugar, hablar que sí, las leyes por supuesto que son importantes y por supuesto que hay que apoyar los esfuerzos como el que está haciendo la diputada Villavicencio, pero independientemente de eso hay que poner mucha atención en lo que están haciendo los jueces, la falta de perspectiva de género dentro de sus sentencias, dentro de la forma en que valoran las pruebas. Al final podríamos tener leyes maravillosas, al final son letra muerta si los jueces no saben cómo aplicarlas, cómo interpretarlas, si los ministerios públicos no saben. Y ya nada más para acabar, muchas veces se dijo en esta mesa, yo creo, los derechos humanos no son de creer. Los derechos humanos son obligaciones que el Estado mexicano ha asumido internacionalmente. Correcto, Laila. Cerramos rápidamente 1 minuto con usted, padre. 3 cosas. La primera, la Iglesia Católica siempre ha estado de parte de los más vulnerables, uh-huh, de los pobres, los indefensos embriones que crecen en el seno materno, como también de las mujeres que hay que proteger y hay que ayudar. 2, me parece que los programas de desarrollo que el gobierno capitalino ha desarrollado con estas legislaciones no han sido suficientes porque la reincidencia o los números que han mostrado no ha terminado el problema. Okay. No va por ahí. Y tercera y última, efectivamente los derechos humanos no son de creencia, pero tampoco son lo que diga la mayoría, sino que son respetados en una naturaleza humana. Bueno, este tema tiene todavía muchísimos puntos para tratar. Yo los invito y abro esta mesa para que la próxima semana sigamos discutiendo, reunamos más datos, sigamos abriendo también esta democracia para las personas que también nos están marcando, están participando ávidamente en redes sociales. Los invito entonces a esta mesa abierta para que volvamos a participar la semana que entra y sigamos con este debate de la despenalización del aborto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo esperamos también mañana en punto con otro tema sumamente interesante de la agenda nacional aquí en Análisis Político. Buenas noches.